Gaby, ¿qué necesito para ser tanatóloga? Gaby, ¿cuánto debo de cobrar cuando estoy empezando a trabajar? Gaby, ¿cuál es el manejo correcto de una sesión? ¿Qué ética, misión y visión tiene un tanatólogo? Ya llegó el momento de responder todas esas preguntas. Así que estoy muy contenta en avisarles que voy a abrir la primera generación de mi certificación en tanatología. Ay, con qué gusto les comparto eso, porque parte de mi misión de vida es dejar escuela. Yo sé que no seré eterna y quiero que cuando Gaby Tanatóloga no esté más, haya un montón de mariposas azules por ahí ejerciendo bien, con profesionalismo, certificados por mí, para que le demos como un mismo lineamiento, una base, una ética. No quiero que sean copias calca mía, no. Quiero que lo hagas desde tu propia formación, desde tu propio temperamento, desde tus aprendizajes de vida, pero sí que lo hagamos bien. El otro día llegó una paciente a consulta y me dijo que había ido con una tanatóloga antes de venir conmigo. Yo nunca pregunto nombres, pero ¿saben lo que esa tanatóloga le dijo? Es que tú estás muerta en vida. Y se lo repitió tres veces. Por eso dejó esa terapia y me buscó a mí. ¿Ustedes creen que los tanatólogos debemos de dar esas sentencias? Me parece terrible. Así que vamos a trabajar 8 sesiones, va a ser durante mayo y junio del 2022 esta primera generación, son los lunes de 2 a 4 de la tarde, hora del Centro Ciudad de México. Es una hora muy accesible para que los que se quieran unir desde Europa, América del Sur, puedan también integrarse. Van a ser 2 horas de clase. Yo voy a hablar 1 hora y media y después van a haber preguntas y respuestas en las que ustedes pueden participar. Es en línea, pero es en tiempo real, es en vivo. Yo voy a estar ahí con ustedes. Habrá tareas, ejercicios, lecturas y algo muy especial. Les tengo el enorme regalo de 4 masterclass, 4 pláticas con maestros míos, con tanatólogos muy buenos que les van a compartir sus mejores prácticas, qué errores no cometer. Bueno, pues les van a dar el know-how de esto. Así que va a estar enriquecido por muchas visiones. Aprovechen que es la primera generación. Abierto para toda persona mayor de edad que ya haya estudiado tanatología. Necesito que me manden la constancia del diploma que hayan obtenido en tanatología, donde sea que lo hayan estudiado. Les va a encantar. Va a ser una experiencia de vida que además les va a dar la seguridad que ustedes están buscando para ejercer y hacerlo bien, honrando el lema del tanatólogo y todo lo que yo les he enseñado. La verdad es que sabemos más de la pérdida de lo que creemos que sabemos, pero compartirlo y acompañar no es fácil. Es una tarea hermosa, así que los invito. Espero, si ustedes están interesados, pero me dicen, Gaby, yo no he estudiado nada en tanatología. Toma el diplomado en línea de tanatología en gabytanatologa.teachable.com. Ahí está el diplomado y 11 de mis mejores conferencias que te van a habilitar para esta siguiente parte que es la certificación. Así que adelante y bienvenidos. Todas sus dudas y sus comentarios, por favor, diríjanlos a esta dirección. Estamos para servirles, para ayudarles, para responder todo. Y estoy muy, muy emocionada en hacerlo. ¿Qué avala este diplomado que voy a dar? Mis 25 años de ejercicio profesional, los 6 libros que he publicado, las actualizaciones que tengo, mi presencia en medios constante, pues la confianza de ustedes y el seguimiento. Saben que tengo una manera muy especial de ejercer la tanatología, donde nos movemos desde la esperanza, donde vamos por la vida acompañando a alguien, pero sabiendo que después de la pérdida hay vida. Así que estoy muy contenta. Bienvenidos. Esta es una invitación que les hago de todo corazón. Vamos a responder estas preguntas con las que empecé el Tanatotip de hoy y muchas más. ¿Estás listo? ¿Estás listo para profesionalizarte, para emprender esto, para empezar a ayudar? Sé que tenemos la voluntad, pero a veces no sabemos cómo. Permíteme extenderte un mapa. Ya sabes que tú serás siempre el territorio. Lo digo con mucho cariño y los espero. Emocionada, entusiasmada, como siempre, de saber que contaré con su apoyo. Muchísimas gracias y seguimos el próximo martes, un martes más de Tanato Tips.